Este es un motivo muy importante para la vida social y política de San Rafael. Estamos recibiendo un embajador, es un representante de un gobierno, y en momentos donde se van a hacer importantes reuniones a nivel internacional entre Siria, entre Palestina e Israel, para buscar la paz en Medio Oriente. Y así que, bueno, muy bienvenida la presencia del embajador, donde va a disertar un poco sobre todo el origen del conflicto y, bueno, y en el estado actual del conflicto. Así que, bueno, esperando con mucha ansiedad su exposición. Varios significados, por lo menos más de uno. Uno, el hecho de que un embajador visite San Rafael ya es una situación de jerarquía, ¿no? Quiere decir que San Rafael es reconocido, y siendo el embajador de Palestina, más aún todavía, porque podemos tener distintas lecturas. En primer lugar, poder conocer de primera mano, de la primera opinión, quizás la más válida, la más verdadera, cuál es la problemática del pueblo palestino en este momento, y no solamente ahora, sino desde antes. Y otra de las lecturas también es el reconocimiento a la comunidad árabe de San Rafael, que es muy numerosa. Difícilmente haya alguna persona aquí en San Rafael que no tenga relación de alguna manera con la comunidad árabe, porque desde fines del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX, los árabes comenzaron a llegar, sirios, libaneses, y algunos palestinos, muy pocos, pero principalmente sirios y libaneses, que comenzaron a llegar a estas tierras y a traer su cultura, a desarrollar sus industrias, su agricultura y principalmente su comercio. Y eso ha quedado, digamos, el recuerdo y la impronta de la cultura árabe ha quedado muy arraigada en nuestra tierra. Así que nos visite un embajador de los países árabes, yo creo que es muy valioso, es un gran crédito para la comunidad sanrafaelina. El protagonista principal sos vos.